Policía, ejército, comunidad civil y excombatientes, tanto de la guerrilla como de las autodefensas, estarán en un mismo campo, pero no será un escenario de guerra. Esta vez se unirán por la reconciliación y la paz en una actividad deportiva para generar espacios y llevar un mensaje de perdón y armonía a la comunidad. El objetivo es darle a entender a la comunidad en general que si nosotros que fuimos un día contrarios en un campo de guerra podemos reconciliarnos, podernos darnos la paz y decir vamos a hacer la paz en estos momentos, valga la redundancia, con más razón la comunidad puede hacerlo, puede vincularse a estos procesos, apoyarnos y a decir vamos a construir paz y reconciliación entre todos. Es un escenario donde a través del deporte pues queremos generar unas buenas prácticas para demostrarle a la comunidad que a través de estos escenarios deportivos, culturales, educativos podemos generar una reconciliación y unos ambientes de paz y convivencia. La actividad se cumplirá este domingo 23 de enero en la cancha de la Cotraeco en el barrio Galán. El evento se ha denominado Segundo Encuentro Deportivo por la Reconciliación y la Paz. Aprovechando el espacio que se nos brinda, articulamos algunas empresas del sector de la ciudad para que nos apoyaran en todas estas actividades. ¿Por qué se vinculan a estas empresas? Porque estas empresas han hecho parte y arte del conflicto como tal. La alcaldía, empresarios, entre otras organizaciones de derechos humanos, se han vinculado a este espacio que tiene como objetivo dar a conocer que sí se puede conseguir la paz desde los territorios, generando espacios de reconciliación. Este es un primer espacio de reconciliación que hemos desarrollado, que hemos motivado con excombatientes, la fuerza pública y algunos amigos del sector de paz para poder entender que la dinámica de paz es un proceso de construcción colectiva. El evento se cumplirá a partir de las 8 de la mañana en la cancha Cotraeco.